Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, tenemos una invitada muy especial el día de hoy, que es nuestra amiga Nora Andrade. Para los que se van conectando, bueno, les voy a poner por aquí el tema. Hoy vamos a hablar de uno de los estados que se dicen más mexicanos de todos, que es el estado de Jalisco. Y tenemos a una representante digna, guapísima, como ya lo ven. Y Muchas bueno, ella es Nora Andrade Ponce. ¿Cómo estás, Nora? Bienvenida. gracias. Muy bien, muchas gracias, Telma. Muchas gracias, Azteca Tour, por la invitación. No, gracias a ti, a Panoramex. Y bueno, les cuento un poquito, amigos. Hoy, 22 de septiembre, martes. Y bueno, gracias por estar con nosotros y sintonizarnos en su Facebook Live. Y bueno, Nora es licenciada en Administración de Empresas. Ella trabajó en Aeroméxico durante 25 años. ¡Wow! Y está a cargo de Panoramex desde hace 4 años. Ellos son operadores locales de Guadalajara y pues se encargan de todos los tours en la zona. Ahora sí, Nora, cuéntanos cómo han estado, cómo se ha desarrollado la industria ahorita con esta nueva normalidad. ¿Se han recuperado? Me comentabas hace ratito que están vendiendo más que nada a nacionales. ¿Cómo les ha ido con eso? Así es, después de un confinamiento de 3 meses, en agosto la gente empezó a salir, normalmente la gente joven y el turismo es un poco local. Tenemos gente de los estados que nos quedan cerca de Jalisco que nos visitan y procuran los tours, pues el más solicitado es el de Tequila. Ay, qué rico, ¿por qué Porque será? no entendemos, no entendemos. Y bueno, perfecto, Nora. Ahorita, bueno, nos vas a platicar un poquito también de cuáles son los principales destinos, ¿no? Nuestro principal mercado, nuestro principal cliente es el cliente de Costa Rica y el cliente nacional. También tenemos clientes de México. Para alguien que no conoce Jalisco, que no conoce nada de Jalisco, ¿cómo los podrías invitar? ¿Qué les puedes decir del estado? Ahorita nos vas a platicar más, ¿no? Pero ¿cómo lo podrías resumir? Invitarlo es un destino cultural, es un destino, pues, bien nacional. ¿Tú cómo lo podrías resumir, Nora? Pues tenemos de todo. Es cultural, es moderno, tenemos playa, tenemos bosque, tenemos tequila. La verdad es para todos los gustos. Es familiar también. Incluso mucha gente se pregunta si Tequila pueden ir niños. Sí, claro que sí, es un pueblo llamado Tequila y los niños también pueden disfrutar, obviamente sin probar, pero sí pueden ver el entorno, la cultura, la tradición de lo que es un pueblo. De México, como Jalisco. Como Jalisco. Qué bonito, Nora. Pues bueno, el escenario es tuyo. Tú por ahí tienes una presentación de los tours que ustedes manejan, y pues para invitar a la comunidad viajera a conocer Jalisco y pues la capital Guadalajara. Por ahí no sé si ven el fondo de Guadalajara. Voy a Creo poner que un sí. Ahí en el Facebook Live. Y bueno, si van teniendo preguntas, igual coméntenos, que con muchísimo gusto tenemos a la experta en Jalisco, así que ahora sí que es el momento. Muchas gracias. Pues Gracias. empecemos primero por localizar a Guadalajara. Guadalajara es la segunda ciudad más grande e importante de la República Mexicana y Guadalajara es la capital de Jalisco. Aquí está. Se encuentra localizada en el centro occidente del país. La Ciudad de México, que está aquí, se encuentra a 1 hora en avión y 8 horas por carretera para llegar a Guadalajara. Puerto Vallarta, bueno, nos pasamos al lo que ya es Jalisco, al mapa de Jalisco, y tenemos aquí que de Guadalajara a Puerto Vallarta es 20 minutos en avión y 4 horas por carretera. Guadalajara y Puerto Vallarta cuentan con aeropuertos internacionales donde llegan vuelos de Estados Unidos y Canadá. Además, Copa Airlines vuela directo de Panamá a Guadalajara y de Panamá hacia Puerto Vallarta. Así que puede ser una conexión muy buena para todo Centroamérica y Sudamérica. Se dice que Guadalajara
Es la ciudad más mexicana porque tenemos el tequila, la charrería, el mariachi y una amplia gastronomía tradicional. Es una ciudad que tiene mucha tradición, pero también es una ciudad moderna. Tiene más de 6 millones de habitantes en su zona metropolitana de Guadalajara. Se puede considerar que es una ciudad de jóvenes. Muchos estudiantes buscan a Guadalajara para estudiar y trabajar, ya que Guadalajara cuenta con más de 300 universidades, de las cuales dos de ellas son muy prestigiadas en la carrera de medicina. Jalisco cuenta con 8 pueblos mágicos, de los cuales 4 de ellos se quedan muy cerca de Guadalajara, que es de lo que les voy a hablar. Los pueblos mágicos, por ejemplo, aquí pueden ver, uno de ellos es Tequila, Tlaquepaque y Mazamitla, y nos quedan muy cerca de la ciudad de Guadalajara. Ahí se dejó de compartir. Sí. Entonces, bueno, ya estamos en Jalisco, ya tomaron su vuelo a Guadalajara. ¿Y qué hacemos en Guadalajara? Les voy a poner un videíto. Espero les guste. ¿Qué les pareció? Qué bonito ese video, ¿eh? Bien, bien bonito. Habla de todo lo que tenemos en Jalisco, un poquito de todo. Bien, entonces ahora me gustaría compartirles qué vamos a hacer en Guadalajara. ¿Qué tal si empezamos con un tour de ciudad? Normalmente, lo primero que tenemos que conocer bueno, lo que yo recomiendo de cuando llegamos a un lugar es un tour de ciudad, pues para ubicarnos en el entorno, en la cultura, y qué mejor que hacerlo por medio de un tour. Tenemos el tour de ciudad, donde abarca Guadalajara, que es el centro histórico de Guadalajara, Tonalá y Tlaquepaque. Tonalá y Tlaquepaque son pueblos artesanales que tenemos dentro de la zona metropolitana. Está a 20 minutos lo que es la ciudad. En este tipo de tours incluye el transporte desde su hotel o su domicilio, lleva su chofer, su guía y hacemos un recorrido histórico por el Teatro Degollado. Todo esto está en el centro histórico, Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, Catedral, Palacio de Gobierno, Templo Expiatorio y Plaza de la Liberación. La visita a Tonalá es un pueblo artesanal, todavía rústico, donde se encuentran los artesanos todavía trabajando el barro y eso lo podemos disfrutar ahí. Después tenemos Tlaquepaque, también es un pueblo artesanal. Nada más que este ya tiene calles peatonales, aquí podemos ver alguna de las fotos, y está llena de casonas del siglo XIX que hoy en día son restaurantes o galerías. Normalmente empezamos a las 9 de la mañana a recoger a las personas interesadas
para empezar el tour a las 10. Hacemos el recorrido, el tiempo libre lo damos en Tlaquepaque para que coman y el regreso más o menos es a las 6 de la tarde. Otro tour que tenemos es Huachimontones. Es una zona que tiene pirámides redondas y eso lo hace único. Incluye también el transporte, pasamos por todos los interesados a su hotel, visitamos la zona arqueológica, también visitamos el museo interactivo, exploramos por los senderos. Mientras escuchas los relatos del guía, ahí pueden ver el video. ¿Cuál es la cultura de esa zona arqueológica, Nora? Se llama la tradición de los Huachimontones, así se llama, la Oh, cultura okay. de Huachimontones. Y aunque es un centro ceremonial pequeño, ahí se supone que solamente iban a hacer sus eventos, a rezar, a hacer sus competencias. No vivían ahí y son circulares y esto son únicos en su tipo. Están muy interesantes. Este es el museo interactivo donde podemos darnos ahí una idea de cómo surgió esta cultura y después visitamos los Huachimontones para caminar. Qué bonito. Otro destino es Chapala. Chapala es la laguna más grande de la República Mexicana, es la segunda más grande de Latinoamérica. La primera es el Titicaca, por eso su importancia. En este lago de Chapala tenemos una población llamada Ajijic, donde tenemos la mayor concentración de extranjeros que pasan sus inviernos en ese pueblito, llegan más o menos en octubre y se van en mayo. Entonces es muy pintoresco, es cultural, con un ambiente muy cálido. Se recomienda como un tour. Mira, aquí es donde dice las galerías de Ajijic, es donde te digo que están los extranjeros. Qué bonito. Se da tiempo libre en el malecón para que caminen, tanto en el de Chapala como en el de Ajijic. Y en su camino, en el recorrido, hacemos una parada en el rancho de los Tres Potrillos de Vicente Fernández. Queda en el camino y visitamos la tienda charra. Para aquellas personas que están interesadas en temas charros o quieren llevar un souvenir, pues es el mejor lugar para hacerlo. Nora, y aquí te voy a interrumpir porque de hecho esa es una pregunta muy frecuente. Antes accesaban, bueno, tenemos entendidos y de hecho a uno de nuestros clientes sí le tocó que pudieran entrar a la hacienda de los Tres Potrillos y hasta les tocó que Vicente les cantara. ¿Esto en la actualidad ya no es posible? No, ya no, ya no nos permiten entrar, ya tenemos como un año que no permiten, por seguridad misma del señor Vicente Fernández, pero sí, Sí. sí es cierto, sí tuvimos mucho la oportunidad de entrar y que él nos cantara y nos diera las gracias por estar en su rancho. Qué Fue hermoso. hermoso. Hoy en día, de todos modos, pasamos, nos paramos y a veces contamos con la suerte que don Vicente va entrando o va saliendo y ten la seguridad que se baja a saludar y a tomarse fotos. Wow. Pero ya no Qué bonito. podemos entrar. Ya no se puede entrar. Bueno, pero qué padre poder saludarlo, ¿no? Sí, A todos los claro. fans. A todos los fans, sí. Bueno, otro destino, pues Tequila, que es el más solicitado. Estos tours los tenemos todos los días. Salimos a las 10 de la mañana y le llamamos Ruta del Tequila porque vamos por pueblos tequileros. Pasamos Arenal, Amatitán. En Amatitán vemos una fábrica de tequila donde se les enseña el proceso
del tequila, se les da degustación de blanco, reposado, añejo y algunos otros licores. Esta es una de las destilerías que se visitan. Y después nos vamos al pueblo mágico de Tequila, que es donde están las haciendas de José Cuervo y Sauza. En el tour se puede agregar cualquiera de estas dos haciendas si les interesa conocer los procesos, ya que se encuentran muy cerca una de otra. Qué bonito. ¿Alguna pregunta de este? En este recorrido podemos disfrutar del paisaje agavero. El paisaje agavero es patrimonio de la humanidad, está declarado por la UNESCO y es donde nos tomamos este tipo de fotos. Podemos ver kilómetros y kilómetros de agave para poderlo disfrutar y ver cómo de esta planta surge el tequila. Ahora, Nora, por ejemplo, nos ha tocado personas que nos comentan, oye, Telma, es que, oye, Mayra, que Mayrita por ahí nos debe estar viendo, es que yo no tomo, me conviene tomar ese tour del tequila, más que por la bebida, también es el panorama, ¿no, Nora? Exacto, te comentaba al principio, este tour es familiar, realmente Tequila es un pueblo, este es un pueblo lleno de tradiciones, entonces cuando uno hace el tour del tequila, realmente lo que disfrutas es la vista del paisaje Claro. agavero y la tradición del pueblito. Hay muchísimos restaurantes para todos los gustos y presupuestos, desde el mercadito, que la verdad está muy bien, una comida muy típica, hasta restaurantes de lujo que tiene José Cuervo, tiene algunos restaurantes que pueden llegar a tres tiempos, buenos cortes y demás, para todos los gustos. Y el tequila, bueno, pues le dan a uno a probar y ya si uno quiere probarlo, está bien, una degustación. Pero si no, pues los menores, por ejemplo, nosotros los identificamos con unas pulseras. A los menores de edad, pues no se les ofrece tequila. Claro, totalmente familiar, ¿no? Si tú quieres tomar, pues tomas y si no, no es necesario ni nada. No, además son degustaciones. En las destilerías son degustaciones, son vasitos pequeños que le están dando a probar, pues para que vayan viendo la evolución del tequila, como de blanco pasa a reposado y reposado añejo. Entonces lo están probando. Ya si las personas están interesadas en comprar una botella, bueno, pues se la pueden comprar, pero no necesariamente la van tomando durante el tour, ¿sí? Claro. Solamente se toma en los restaurantes, en las degustaciones. Claro, totalmente. ¿Verdad? Bueno, tenemos otro destino, Mazamitla. Es una zona boscosa, hermosísima. Es un pueblo mágico. Nosotros le llamamos la Suiza mexicana porque tiene esa belleza y ese entorno natural. Parece que se detuvo el tiempo. Ahí podemos ver la cascada que se visita. En Mazamitla vamos a Mundo Aventura, donde tienen algunas actividades con un costo adicional, como vimos, de la tirolesa, de caballos, de cuatrimotos y también pasar por el puente. Para las personas que son amantes de la naturaleza, este es un tour perfecto. Normalmente es al aire libre todas las actividades. El pueblito es muy pintoresco y hay buena comida, comida tradicional. Mazamitla de Guadalajara, ¿a cuánto tiempo queda, Nora? ¿A 3 horas? A 3 horas. A O sea tres que es horas. un tour bastante, bastante bien, ¿no? Yo creo que aquí también todos estamos acostumbrados o se puede hacer ese viaje sin mayor problema.
Sí, en este tour sí tendríamos que salir más temprano, a las 8 de la mañana. La primera parada son los vampiritos. El guía, pues es la sorpresa, tienen que ver qué son los vampiritos. Se visita la cascada, se visita a la cascada Los Casos, que fue la que vimos, Mundo Aventura, donde pueden tener las actividades adicionales, y para comer finalmente en el pueblo de Mazamitla. El regreso es un poquito tarde, también a las 8 de la noche, pero la verdad sí vale la pena. Esto es al aire libre, así que no hay ningún problema. Nosotros ahorita estamos haciendo los tours con grupos reducidos. Entonces llevamos un promedio de 12, 15 personas en camionetas Sprinter, así que no hay ningún problema por ese lado. Ok, excelente, Nora. ¿Sí? Y bueno, el que todos queremos, el José Cuervo Express, el Tour a Tequila en tren. Este Tour a Tequila en tren es únicamente los sábados. Es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Se hace el registro en la estación del tren a las 8 de la mañana. Se sale en el tren. La barra es libre. No lleva alimentos, pero sí lleva algunos bocadillos, algunas botanas para llegar al pueblo mágico de Tequila. Ahí se visita la fábrica en recorrido guiado de la destilería La Rojeña, que es la de José Cuervo, y se le da tiempo libre para comer. Después, a las 4 de la tarde, hay un espectáculo folclórico con mariachi en vivo, donde pueden disfrutar pues de las canciones más conocidas con mariachi, y después el abordaje. Quisiera aclarar, en el tren es ida en tren y regreso en autobús, o irse en autobús y regreso en tren. El autobús es un autobús turístico. ¿Por qué tienen que tomar autobús? Porque el tren no hace ninguna parada desde Guadalajara hasta Tequila. Entonces, una vez que llegan a Tequila, les hace falta el paisaje agavero, que hablábamos en el tour anterior, que es un tour grupal. El paisaje agavero es patrimonio de la humanidad, y es importante saber la importancia que tiene. Entonces, el autobús lo que hace, sube a las personas y se mete a los campos de agave de José Cuervo. Ahí también hay barra libre y tienen algunas actividades. Por eso el recorrido en tren no es ida y vuelta en tren, es irse en autobús y regresarse en tren irse en autobús para visitar los campos de agave, y se regresan en tren, o se van en tren y de regreso visitan los campos de agave. No sé si me puedas Así no se apoyar. pierde. Así no se pierde. Así no se pierde nada, ¿no? Del bonito paisaje que hay por ahí. Y ya, perdón, Exacto. Nora, me decías que querías que te pusiera algún videito. Sí, me pones el video del tren para que lo vean las personas, más, Claro. por Claro favor. que sí. Adiós. Bueno, ¿qué les pareció? No, está espectacular ahí. Nada más dan ganas de ir, ¿eh? Sí, la Está verdad es muy que bonito. muy recomendable. Nada más que solamente son los sábados y se tienen que reservar con tiempo. Normalmente es muy solicitado ese tour, pero la verdad sí vale la pena. Pero Y Nora, perdón, ¿actualmente ahorita está operando? no, estamos esperando la reapertura para octubre. Ah, ok, También perfecto. ahorita todavía no está autorizado. Los tours Claro. que yo les di, de los tours grupales que hacemos diario,
es para las personas que por alguna razón, en fin, no van a estar en fin de semana en la ciudad de Guadalajara, pues tengan la opción de hacer los tours grupales en a Tequila, como se los mostré al principio, que también se divierte uno mucho. Es un tour que yo creo que nadie se puede perder. Nosotros nos sentimos muy, muy orgullosos de tener esta bebida tan característica en todas partes del mundo. Llega uno y dice tequila, y sí, todo el mundo se alborota, ¿no? Entonces nos sentimos muy, muy, Claro. muy orgullosos. No sé si me puedas ayudar a poner el video de Chapala, por favor. Claro. Bueno, y amigos, acuérdense que si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos puedan comentar. Voy a aprovechar, Nora, si me lo permites, para saludar aquí a los amigos que se van conectando. Bueno, que tenemos aquí a Silvia Durán, que ya se respondió lo que nos comentabas, ¿no? Que si hacen tour a la finca de Vicente Fernández, pues desafortunadamente ya no se pueden meter, pero sí lo pueden ver, ¿no? Si tienen suerte, afuerita. Igualmente, hay una tienda ahí, ¿no, Nora? Hay una Sí, tienda la que se tienda puede Charra. comprar. Una tienda. Tienen un restaurante, no sé si. Tiene un restaurante al otro lado. Nosotros en el tour grupal no llegamos al restaurante porque llegamos muy temprano, pero en un tour privado, si alguien estuviera interesado justamente en ese tema de Vicente Fernández, podríamos hacer la parada, podríamos llegar a la tienda y, ¿por qué no, almorzar, comer en su restaurante y después continuar a la Claro. Laguna de Chapala o a Tlaquepaque, que está muy cerquita? Está muy cerquita, ahora sí que es aprovechar el día. Perdónala, pero seguimos saludando aquí a los amigos. Y bueno, dice Javier Palma. Hola, Telma. Les saludamos Patti, Gaby y Javier. Amigos, amigos, gracias por conectarse. ¿Cómo no? Siempre me acuerdo de ustedes. Tenemos al imperdible José Manuel Mora, que siempre se conecta. Muchas gracias, José Manuel. Dice que Guadalajara es hermoso y Tequila espectacular. Ya conoces mucho, José Manuel, ¿eh? Muy bien. A mi amiga Rosa Alba Sánchez Cubero, dice que muy lindo. Bueno, dice que lindo. Saludos, amiga. También vamos a saludar por aquí a Marcela Ramos, dice que hermoso país, deseo volver a visitarlos nuevamente. Y A bueno, mí me síganos dejando por ahí sus comentarios. Hay mucha gente que, claro, que quiere visitar Guadalajara, Jalisco, México en general. Hay que, cuando se pueda, que por ahí les tengo una noticia, pues hay que lograrlo, ¿no? Ahora sí, Nora, ¿cuál video quieres que te ponga, el de Chapala? Sí, nada más quería comentar ahorita que vi, también tenemos globo aerostático en los campos de agave, ¡Wow! en un pueblo anterior que se llama Matitán, no en Tequila. Este solamente es el mes de noviembre, diciembre, enero y febrero, es temporal. Nosotros en Guadalajara nos llueve mucho, evidentemente no se puede usar el globo, no podemos hacer ese tipo de tour, pero ahorita estamos, aquí lo tengo atrás anunciado. Lo estamos esperando, también es una experiencia muy padre. Pasamos por los clientes y este tour es a las 6:30 de la mañana, que tienen que subir. Duran 45 minutos arriba, después bajan y tienen un desayuno con el capitán y visitan una destilería donde se les da también, se les enseña el proceso del tequila y también se les da degustación de todos los tequilas y desayunando con el capitán. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pues qué padre esa actividad de poder hacerlo. De hecho, hace como 2 semanas, porque todo este mes, no te cuento, hemos estado con diferentes operadores de diferentes pues estados. Y estábamos hablando, de hecho, del viaje en globo en Ciudad de México. Y pues eso ya ha llamado mucho la atención. Así que bueno, pues en Jalisco también se puede hacer, que eso está padre. Ni yo lo sabía, ¿eh? Imagínate. También lo tenemos, también tenemos cabalgatas en los campos de agave, ya son experiencias más a la medida, si alguien trae esa idea de andar en en caballo por Claro. los campos de agave, se puede hacer. Se puede Tenemos hacer. algunos tours donde visitamos haciendas de Jalisco, quedan también por el rumbo de yendo a Tequila o yendo a los Huachimontones, que son las pirámides redondas. Entonces también podemos visitar las haciendas y normalmente es donde comemos y podemos disfrutar del entorno y de la comida tradicional mexicana. Qué bonito. Todo, toda una gama de experiencias. Bueno, Así es. vamos a poner entonces
el video de Chapala. De Chapala, por ¿Ya? favor. Ahí va. Qué bonito Padre, se ve ¿no? Chapala. Sí. Padrísimo, padrísimo. Fíjense Ay, que qué bonito es. nosotros Chapala lo utilizamos, las personas que vivimos en Guadalajara, como para ir de fin de semana a descansar. Nuestro gusto es ir a comer unos charalitos, le llamamos, que son unos pescados pequeños que los doramos. Ya saben que todos lo comemos con chile, con limón y sal y con una cervecita. Es nuestro gusto ir a eso. Entonces, qué bonito también poder compartir con ustedes esa tradición que nosotros hacemos aquí, que vamos a descansar a Chapala. Vieron por ahí que había unos barquitos, son unas lanchitas, hacen unos pequeños recorridos, ya sea por la Riviera de Chapala, y hay una oferta gastronómica muy grande en toda la Riviera para escoger cualquier restaurante que tiene una bonita vista hacia el lago. Qué Y bonito. la comida es de todo. Puede ser, no necesariamente son mariscos, hay de todo, para todos los gustos también. Ahora que también, Nora, no sé si te ha pasado que te comenten que a veces nos visitan y piensan, bueno, nos visitan, suponiendo que estoy en México, pero se piensa que México es solo comida con picante y realmente hay comida que no tiene picante, ¿no? Sí, Pero comemos todo. ahí en cuanto a comida, hay algo bien tradicional que quisiera que nos comentaras, que cuál es la comida así tradicional de Jalisco en general, que si tú dices, vienen a Jalisco, vienen a Guadalajara, ¿qué es lo que tú recomiendas comer? Bueno, nuestra comida tradicional en Guadalajara es la torta ahogada. Y la torta ahogada es como un bolillo, birote, un pan salado que se hace especialmente aquí, es un poco duro y se le pone carnitas de puerco ya guisadas y se llama ahogada porque se ahoga literalmente en la salsa. Se hace una salsa de jitomate y una salsa de chile. Para la gente que come chile, su torta ahogada se ahoga en puro chile y así se lo comen. La gente que no comemos chile, lo podemos ahogar en pura salsa, igual queda deliciosa. Pues un niño lo puede comer sin problema. Los que comen poquito chile se lo pueden poner poco a poquito a lo que les guste. Esa es la comida. Otra comida que tenemos es las carnes en su jugo. Es un guiso muy típico de aquí. Ese normalmente sí se guisa en casa. Pero tenemos unos restaurantes muy reconocidos que lo hacen bueno, muy rico. Uno de ellos es el restaurante, ¿cómo se llama el restaurante? Ah, sí, perdón, Carnes Garibaldi. Ese restaurante tiene el récord Guinness de
servir el plato más rápido o de atender a los clientes el más rápido del mundo. Entonces es muy típico ir a ese restaurante. Nosotros también vamos ahí. Y como postre, una deliciosa jericaya. Es un flan que queda doradito por arriba y nos gusta mucho combinarlo con agua de horchata o agua de Qué arroz. rico. Eso es típico de aquí. Lo Entre típico. otras cosas, comemos pozole, comemos sopes, pero eso ya lo pueden comer en otros estados, pero nosotros la carne, las carnes en su jugo y las tortas ahogadas. Y Ahí se también mueren. lo que es la birria, ¿no? No sé si es solo los domingos, los fines de semana o todos los días se comerá birria. No, sí, la birria también es una comida típica, pero más bien esa la consumimos los fines de semana, ¿sí? Pero habrá restaurantes que te lo sirven Okay. cualquier día de la semana. En Tequila hay un restaurante que recomendamos mucho, que tiene el sazón del agave. Entonces, todos estos platillos típicos que te estoy mencionando, siempre con un toque de agave, que es el agave de la planta con la que sacamos el tequila. Claro, qué bonito. Le dan ese toque, pues muy de Jalisco, ¿no? Sí. Qué bonito. Bueno, síganos poniendo aquí, amigos, sus comentarios, sus preguntas. Tenemos a la experta. Y bueno, Nora, si me lo permites, vamos a seguir por aquí viendo los comentarios, los saludos. Bueno, tenemos a Agustín que nos pregunta que si ya se puede viajar a México, ¿no? Van a decir, ¿para qué los estamos antojando de México, Guadalajara, si no se puede viajar? Bueno, no es oficial, pero se supone que a partir del 16 de octubre ya se puede, ya Aeroméxico tiene vuelos. Incluso lo vi lo pasemos por ahí, en WhatsApp, si ustedes están agregados a nuestro WhatsApp, y si nosotros los tenemos a ustedes, lo van a ver en nuestros estados. De hecho, lo publicamos hace como 2 días. Todavía no están los itinerarios como en sistema, pero parece ser que ya se va a empezar en octubre. Igualmente, y como te decía, Nora, todo depende del gobierno de Costa Rica, que dé los permisos. Ya en cuanto a requisitos, vamos a hacer otro Facebook Live hablando de eso, porque no es, de hecho, tan, tan difícil. Después, bueno, Maribel nos manda saludos y bendiciones, Telma. Maribel, muchos saludos para ti, para tu familia. Gracias por vernos. Saludos, Telma, les esperamos en Guadalajara. Manu Caballo, gracias, Manu, muchísimas gracias. Esperemos pronto poder ir por Guadalajara. Nos dice Carlos Fonseca, hola, saludos, nosotros visitamos, pero solo estuvimos en tours por el centro de la ciudad y el Museo del Tequila. Ya viste, Carlos, te faltó volar en globo, te faltó ir a Tequila, faltaron muchas cosas ahí. Bueno, vamos a mandar otro saludito a Ana Isabel Zúñiga. Un gran saludo para ti, Telma, en general mostrando las bellezas de Guadalajara. Bueno, tú eres de por allá, Anita, así que estás bien orgullosa. Nos comenta por aquí Carlos Fonseca, el zoológico de Guadalajara es precioso, felicidades. Eso es lo que también te iba a preguntar, Nora. El zoológico de Guadalajara es uno de los más visitados. ¿Es parecido al de Ciudad de México, más grande, más pequeño? ¿Hay otras especies? ¿Cómo lo definirías el zoológico de Guadalajara? Fíjate que está muy bien cuidado, está grande. A mí se me hace, yo creo que de los mejores de México. Yo lo recomiendo mucho. Los niños se divierten. Bueno, ahorita hablando con la nueva normalidad, pues es un lugar abierto, que no hay ningún peligro o problema de los protocolos. Los han estado cumpliendo. De hecho, se acaba de abrir. Va a tener como unas 3 o 4 semanas que se abrió, muy recomendable. A mí se me hace, pues, como lo tengo en Guadalajara, se me hace de los mejores que tenemos en México. Se Qué lo recomiendo. bonito. A los que llevan familias, sí tienen que visitarlo. Ahora, esa es una visita que también ustedes tienen. ¿Aproximadamente cuántas horas se recomienda estar en el zoológico? Bueno, el zoológico tiene un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Si los niños y las personas lo aguantan, está bien, ese es el horario. Pero normalmente, pues yo he Unas notado que 3 horas. los clientes no van de 10 de la mañana a 4, 5 de la tarde.
Okay, Sí, perfecto. es que tiene muchísimas actividades, no terminas, más bien No te cansas. termina. Te Te cansas, pero cansas no antes de terminar. antes de terminar, sí, pero muy recomendable para las familias. Wow, excelente, Nora. Muchas gracias. Bueno, tenemos por aquí a Elsa que dice, bueno, hola, Telma, bellísimo México, queremos volver. Ya casi vamos a volver, esperemos. Por aquí tenemos a Lina Murillo. Gracias, Alina. Saludos, compañeritas MX y CR. Claro que sí, países hermanos. Y tenemos por aquí a Rosalba. Qué rico, una torta ahogada o cochinita pibil. Qué rico, la verdad. Pues bueno, Nora, nos enseñaste varias cosas, varios destinos, los principales y más. Lo que es cercano a Guadalajara, la capital, nos hablaste de la conexión que tiene con Centroamérica, vuelos directos a Panamá, desde Panamá para Puerto Vallarta, para Guadalajara, o sea, creo que estamos muy conectados, ¿no? Hay vuelos directos desde acá, desde Costa Rica, por medio de Volaris, así que yo creo que es un estado al que podemos visitar, es un vuelo de 2 horas, es muy, muy cerca. Así que bueno, pues estamos totalmente invitados para visitar. Nora, te quiero comentar, por aquí tenemos un. Perdón, me ibas a decir. Sí, te iba a comentar que un recorrido bonito creo les quedaría. Si entran por Guadalajara, se hospedan 3, 4 días, disfrutan todo este entorno que yo les he explicado, nuestro centro histórico colonial, Chapala, Tequila, y después, vía carretera, se pueden ir a Puerto Vallarta. Queda a 4 horas, entonces no necesariamente pueden entrar por Guadalajara y salir por Puerto Vallarta sin necesidad de regresar otra vez a la ciudad de Guadalajara. Les queda muy bonito. Pueden, digamos, cansarse en Guadalajara porque los vamos a traer, que Chapala, Mazamitla, Tirolesa, Tequila, todo, y ya después los mandamos a Puerto Vallarta a que descansen. Pudiera ser Excelente. Un bonito recorrido, Una yo se los combinación de recomiendo playa como y ciudad. de playa y ciudad, exacto. Excelente, súper bonito. Perdón, Nora, por aquí tenemos cómo ustedes están cuidando a los pasajeros, a nuestros pasajeros y de otras agencias. ¿Te parece bien si ponemos los protocolos? Sí, por favor, muchas gracias. Listo, ahí va. Excelente, con todos los Pues protocolos. nosotros para poder regresar a trabajar, el gobierno nos pidió este tipo de protocolos. Las camionetas son sanitizadas, después de cada tour los limpiamos. El uso de cubrebocas aquí en Guadalajara es obligatorio. Para entrar a cualquier lugar, no sé, alguna destilería, tenemos que llevar cubrebocas. Incluso en los restaurantes debemos entrar con cubrebocas, aunque no lo quitemos evidentemente para comer o para tomar, pero es obligatorio y lo respetamos. Excelente. Claro, cuidándonos, yo creo que vamos poco a poco a retomar algunas actividades y pues el turismo no puede dejarse de lado, es hasta por salud mental, ¿no? Lo que comentabas hace Claro. ratito, que sí está en nuestra posibilidad, porque bueno, sabemos la situación económica, que esto va paralelo, pero si tenemos la posibilidad y podemos, yo creo que no, que nos dejen a las agencias de viajes, a los turoperadores, a poder trabajar y cuidar a los pasajeros, y que no es nada más comprar por internet y ahí me resuelven. No, 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 es acercarse a un asesor, acercarse a un experto en viajes como somos nosotros,
y que pues tenemos el conocimiento y más que nada tenemos los cuidados, ¿no? Con cada tour, con cada, en cada actividad a los que los invitamos, ¿no? Y Exactamente, el hecho de que hagamos nosotros scouting de los restaurantes que estén cubriendo los protocolos de los lugares a donde llevamos a nuestros clientes es muy importante. Por eso la importancia de que las personas compren por medio de agencias de viajes. En este caso, pues Azteca Tours es una experta en ese tipo de recorridos y nosotros lo único que hacemos es divertirlos, pero divertirlos lo hacemos de corazón, pero también buscando guardar su salud. Créanme que estamos aquí todos muy comprometidos a llevar estos protocolos para salir adelante. Y claro. pues estamos con los brazos abiertos, Guadalajara, para recibirlos. Muchas gracias, Nora, por esta bella presentación que nos diste, que nos empapaste de tu bello estado. Y bueno, amigos, yo creo que ya no me han dejado ninguna otra pregunta, ya todo se entendió. Como diría el profesor, no hay preguntas, todo se entendió. Examen. Ah. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho. Nora, te agradezco mucho la invitación y que nos estés compartiendo. Y Te pues a la quiero comunidad, cuéntame, Nora, claro. regalar algo. Te voy a Ah, claro. regalar dos tours grupales a Tequila para que los rifes, por favor, en las personas que entraron. Claro. Y Vamos, ¿qué te bueno, cuando parece si hacemos, Norita, aprovechando ese gran regalazo, qué te parece si tú nos haces dos preguntas y los primeros que dos que respondan cualquiera de las dos? Que se lleven ese tour, ¿te parece? Y aquí los sí. guardamos y ya hacemos el screenshot y de una vez. Este turno se los vamos a guardar para cuando tengamos los vuelos abiertos. Va a tener validez 1 año a partir de hoy y serán Excelente. bienvenidos. Bueno. Ay, excelente, ¿no? Bueno, chicos, los que nos están viendo, a ver, ahí viene el premio. Ahí viene, no, más bien ahí vienen las preguntas y ahorita viene el premio. Nora. A ver, ¿por qué es importante el paisaje agavero? ¿Qué importancia tiene el paisaje agavero en Tequila? Ok, esa sería la primera pregunta, ¿por qué es importante el paisaje agavero? Y otra preguntita también para que, por si no es Sí. una, es la otra. ¿Cuáles son los dos pueblos artesanales que tenemos cerca de Guadalajara? Ok, muy bien, muy buenas preguntas. A ver si te Bueno, acuerdan. siempre hay que dar unos minutos porque hay un atraso en lo que nosotros platicamos y en lo que van contestando. Vamos a ver, ahí tenemos por ahí algunas, ok, ya tenemos algunos. A ver, Nora, tú dime si están bien respondidas. Se dice así, ¿verdad? Perdón. Dice Carlos Fonseca, ¿en dónde es donde se produce el tequila? Y Sí. después complementa su respuesta también, y es patrimonio de la humanidad. ¿Está correcta? Exactamente, Carlos, es patrimonio de la humanidad, exactamente, por eso la importancia es de todos, es de Es de todos. Muy todo. bien, Carlos, Correcto. ya tienes tu tour para 2 personas a Tequila grupal. Yo te voy a mandar los certificados Excelente. para que tú se los hagas llegar una vez que les armes Claro. todo su tour. Todo. Carlos, tienes que comprar el Sí, paquete, ¿eh? en la compra del Era uno para paquete. dos personas. En la compra del paquete un tour gratis. Era un regalo, ¿verdad? ¿Uno para dos personas? Es un Sí. regalo para 2 personas, Dos personas. sí. Ah, bueno. Listo, Carlos Fonseca Piedra. Mandamos un mensaje privado para tomarte los datos y pues esperamos también poderte ahí asesorar en tu viaje a Jalisco. Bueno, Nora, ya para terminar, si alguien te preguntara cuáles son los tres destinos dentro de todo Jalisco que tú debes, o sea, que tú le recomiendas visitar sí o sí, si no tuviera más que esos tres tours para visitarlos y nunca más en la vida regresar a Jalisco, ¿cuáles serían y por qué? El tour de Tequila, sin duda. El tour Okay. de ciudad, porque tenemos una ciudad hermosa, de un estilo colonial, con los dos pueblitos artesanales que tenemos cerca, Tlaquepaque y Tonalá, y Mazamitla. Mazamitla está hermoso, es un destino turístico que está en auge, está considerado como pueblo mágico.
Creo que esos tres serían los principales. Los principales para visitar. Excelente, Nora. Pues bueno, ya vimos ahí, ya tuvimos ganador, una sorpresa muy bonita. Muchas gracias, Nora. Pues bueno, ya estamos terminando este Facebook Live, siempre agradeciendo a esta comunidad bonita que nos ha estado acompañando en este mes patrio que se celebra Costa Rica, se celebra México, pero pues obviamente uno es mexicano y pues tiene que mostrar al mundo lo que hay en México y este mes está lleno de Facebook Live de que quedaron ahí grabados de varios destinos. Ya hablamos de Hidalgo, ya hablamos de Chiapas, el próximo jueves hablamos de Oaxaca, ya hablamos del vuelo en globo. Y siguen varios destinos padrísimos que queremos compartir con ustedes, que ojalá nos sigan acompañando y que no nos olviden. Aquí estamos y estaremos siempre. Y bueno, Nora, pues eso fue todo. Te agradezco mucho. Nos despedimos. Muchísimas Y bueno. gracias, Telma. Gracias, Azteca Tours. Y los esperamos con los brazos abiertos. Claro que sí. Muchas gracias. Bonita noche. Buenas noches.